Hace una rasca guapa, guapa. Es que voy con el 3/4 y esto al pelo. Como voy con este casco, pillo que flipas. Y voy con este casco por un motivo. El motivo básicamente es que no tengo la T-Max. No tengo mi otra moto y tampoco tengo el otro casco. Y... pero bueno, de eso ya hablaré en otro vídeo. Antes con el pelo largo, cuando me sacaba esto era terrorífico, era... todo sonaba ahí a cortocircuito. Y ahora con el no pelo, madre puta madre. Bueno, se me queda enganchado como velcro, pero va que no veas. Primero de todo, la intro esta de lavando la moto y tal, la he puesto porque me ha dado la gana. Íbamos a grabar el otro día, que fui a hacer motocross, que no grabé ni un clip porque me fui con varios amigos y Carla se quedó en casa y no me pudo grabar. Entonces dije, bueno, por lo menos grabo ahí lavando la moto y guardándola, porque la furgo la necesitaba vacía. Hice el intento de grabar, pero bueno, lo he metido para aprovechar los clips porque si no el tema estaba un poco chungo. Y lo máximo de tomas grabadas que tengo ese día es una history que colgué en mi Instagram, que es esta. Muchas gracias, querida Carlita. Al final sí que lo iba a necesitar, ¿ves? Es lo pesado que soy, mierda, que no lo quería. No sé. Pues mira, ahora lo necesito. Pero es que es lo único que grabé. Por cierto, feliz año, que hostia. Bueno, ya han pasado unos cuantos días, pero bueno, feliz año. Nunca está de más felicitar el año, ¿no? Quiero aprovechar ahora que es el inicio del vídeo, porque si no, luego se me olvida. Tenía ganas de agradecer a toda esa gente que ha estado siguiendo el Instagram de Piranoid y apoyándonos, porque realmente es de mucho agradecer y lo valoramos muchísimo, la verdad. Y bueno, si no sigues el Instagram de Piranoid, te lo dejo aquí. Y te lo recomiendo porque no va a ser un Instagram solo de pizzas, obviamente. Yo no seguiría esa mierda. Pero va a ser interesante porque va a haber contenido muy variado. Pero lo bueno es que en cada foto constará la... bueno, ya consta cómo se ha hecho, con qué cámara y con qué objetivo. Y en las fotos que son más de objeto, más de industrial, más de producción y tal, consta cómo se ha diseñado y qué software se han usado y cómo se ha fabricado, básicamente. Muy breve, en el pie de foto, en varios pasos, tipo guión, pero es posible que por lo menos cuando te miras el feed de tu Instagram y ves una foto, igual no te flipe, pero te llame la atención y digas, hostia, a ver, tal, y lo miras y digas, hostia. Entonces, bueno, la idea es crear algo un poco diferente, no siempre la fotito y ya está. A mí me gusta mucho el contenido didáctico, interesante, que tiene algo más. Entonces, bueno, el pie de foto es una forma de alargar el contenido. Entonces, te recomiendo que lo sigas. Te lo dejo aquí, otra vez, por si no lo has visto. ¿Cómo mola este efecto? Estoy rapado, no calvo. Aunque poco me queda para quedarme calvo. Porque no es que vaya muy sobrado de pelo, la verdad. No, en realidad me he rapado porque estaba hartísimo del pelo largo. He llevado con el pelo largo 8 o 10 años y antes iba rapado, iba al 1. Ahora debo ir al 2 más o menos. Y la verdad es que lo echaba de menos, ¿eh? Pero bueno, con tantos proyectos y tantas historias, no es raro que el pelo se debilite un poco, porque estoy de los nervios constantemente todo el día. Pero ahí aguanta el pelo, ahí aguanta. Bueno, todo esto venía a que mucha gente me escribe de que cómo puedo llevar tantos proyectos y tantas historias y ocuparme tantas cosas y no quedarme calvo literalmente o morir de los nervios. Tengo un truco para desestresarme que es máximo. Este truco es un poco antitruco, ¿no? Antirremedio, pero realmente me funciona mucho, ¿eh? Y es que cuando estoy muy nervioso, muy saturado de que tengo un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que acabar, juego unas partidas a StarCraft. StarCraft es un juego de estrategia que es súper antiguo. Bueno, yo juego a StarCraft 2, que es de ordenador, que los niveles de estrés a los que llegas es
vamos, supera cualquier cosa. Hay partidas que acabo temblando literalmente, acabo así, acabo pero súper estresado, pero que me muero, Entonces, cuando acabo estas partidas, porque cuando acabo es cuando me han matado, que he acabado tan estresado, es como que todo lo demás es súper fácil, porque en StarCraft tienes que gestionar muchísimo y controlar muchísimo a la vez. Entonces, luego la vida real, hostia, pues se está tirado. Y es como que me da un empujón a acabar cosas y a desestresarme. Por extraño que parezca, me desestreso estresándome por cuatro. Curioso, ¿eh? Pero sí, esa es mi técnica de desestresamiento. Pero de lo que realmente va este vlog es del proceso. Que el proceso no es más que desde que se te ocurre la idea hasta que la materializas. Eso es el proceso. Eso es la energía o el alma del proyecto. Es lo que a mí me flipa. Por eso el proceso en casi todo es muy importante y es lo que te da la vida, básicamente. Entonces, bueno, la gracia de este proceso es que te voy a ir enseñando lo que se va creando, lo que se va fabricando y lo que se va consiguiendo. Y de momento han llegado unas cuantas cosas. Es de momento el conjunto de todo lo que hay fabricado, que son flyers, stickers, la caja, etiquetas de Uber Eats, que son estas, con este rollo plateado, y las palas, que son de diferente tamaño. Y esto está grabado en láser, el logo básicamente, con un rebaje ligero, y queda brutal, la verdad. A mí me flipan estos detalles. ¿Era necesario esto? Pues no, porque esta es la pala que va a usar el pizzero para manejar las pizzas y todo eso dentro. Pero mira, quería darle ese detalle porque me apetecía, básicamente. Y las palas tienen un acabado que da hasta pena usarlas, la verdad. Están pulidas y súper bien tratadas, que da un palazo, nunca mejor dicho, usar esto. Y aquí son súper suaves para que el pizzero no se haga daño y tal. No sé, la verdad me flipan. El tacto es brutal. Entonces, como puedes ver, todo esto es parte del proceso de creación de una marca, de un proyecto. Y a mí me flipa hacer esto. No me supone un trabajo. A mí, yo disfruto haciendo esto. Entonces, por eso estoy tan liado constantemente, porque no paro de hacer cosas. Pero bueno, esto la verdad es que mola muchísimo. Cuando lo diseñas, lo preparas, haces prototipos y tal, lo mandas a fabricar, y te traen esto tan bien acabado, ¡buah! Es un placer que no veas. Sé que soy un motivado, pero los objetivos grandes que vienen con un parasol bastante tocho, me mola tunearlos. Ya le he puesto ahí la pegatina de Pyranoid con la otra de Many Waves. Y no sé, a mí me encanta tunearme así los objetivos. Me dan un rollo diferente. Y todo esto que acabas de ver es parte del proceso de la creación de una marca o de un proyecto. Este era un vlog en el apartado de proyectos que bueno, he intentado ser lo mínimo tostón posible y lo mínimo profesor de universidad, porque no me gusta nada ese rollo. Entonces, nada, tengo un constipado de la hostia, bueno, ya me estoy curando, pero si te ha gustado este vlog, dale like para que yo vea que este tipo de vlogs molan y lo siga haciendo, porque si no tiene muchos likes, si no mola demasiado, pues paso. Hago otros más de lifestyle, que a mí también me mola, y más creativos, pero estos los hago especialmente por ti o por todos aquellos que están perdidos, que no saben cómo se hacen las cosas y que yo he estado en esa situación. Tranquilo, no eres el único, yo he estado ahí y estoy ahí casi cada día estoy rondando ahí a ver cómo se hacen las cosas. Pero bueno, me busco la vida y cada vez adquiero más experiencia y puedo compartirla. Entonces, nada, espero que te haya molado este vlog y nos vemos en el siguiente.